come on, girl, come on. Come on, mister, come on. Oiga, mister, ¿quiere hacer el favor de descansar un ratico? Oh, yes, mister. Ay, este gringo con el yes, ya me lleva medio curco, me lleva. ¿Tú, mister, sal de esta ciudad? Oh, yes. Ya me contagié del gringo, yo también. Sí, mister, yo soy quiteño legítimo, nacido en Mama Cuchara, mano izquierda. Por eso soy izquierdista. Pero no es como esos que naciendo en Saquicilí dicen que son quiteños. ¿Y qué será esto que tú digas saqueo sale? ¿Cómo dijo? ¡Saqueo sale! No, pues aquí, mister, tan públicamente. Saquicilí es una linda tierra donde se producen unos duraznos que parecen guaitambos. Oh, pero dejémonos de duraznos, mister, y dígame, ¿qué le pareció el Ecuador, ah? ¿Eh? Oh, beautiful and very good. Why didn't say Ecuador? Okay, thank you very much. Oh, yes, okay. Me gustaba mucho Ecuador. Guayaquil, Quito. Ah, el clima de Quito, sobre todo los regios. En Quito no llueve casi nunca hoy. Oh, yeah. Y siempre tenemos una luna que parece sol. Y un sol que parece su cara de lo grandota que es hoy. Oh. Hasta hace poco tiempo vivís en Quito en una cosa bien entretenida hoy. Oh, muchas diversiones, honestos. Diversiones no, pero revoluciones a cada rato. Ay, ay. Figúrese que cada 2 meses cambiábamos nomás de presidente. ¡De presidente, mister! Oh, yes. Tenemos en la sangre el virus del pachotismo, para que sepa. Oh, yes. Saque la mano. Esto no es alianza para el progreso. Saque la mano. Oh, a mí decíamos New York, cuando mi... llegar a la ciudad de Quito, venir con escopeto. ¿Con escopeto? Oh, yeah. Oh, yes. Porque cuando desembarcar en la ciudad, ser atacado por Mr. Ocas. Eso le dijeron. Oh, ya. Ya han hecho gringos. Bueno, ¿sabe por qué han de haber dicho eso? Porque generalmente nuestros cónsules, salvando honrosas excepciones, son señoritos engominados que han conseguido el puesto por palanqueos, por esbirrismos y por virajes políticos, y no ciudadanos capaces que hagan propaganda de la patria. Por eso le han de haber dicho, oiga. Oh, me comprende mucho claro. Me no comprende mucho claro, pero es así que se le va a hacer. Oh. ¿Y qué le pareció el chimborazo? Oh. Pero antes, regáleme un tabaquito. Un cigarrillo. Un tabaco para fumar. I don't understand, mister. No sé dónde esté, pero regáleme un tabaco. No entiende nada el gringo. Allá. Dime one cigarette. Cigarettes. Ochito para más tarde. Así no le molesto, no. Claro. Ahora, regáleme fósforo. Fósforo. Aquí cuando se da una cosa, dan nomás la otra cosa sin pedir. Dan nomás fósforo. Oh, me no entienda. En la tienda no, pero afuera en la vereda están vendiendo cigarrillos y fósforo. Oh, me no comprenda. Comprenda o sin prenda, pero prende el fósforo, pues, mister, prende el fósforo. Tampoco entiende nada. Ah, ya. Dime, guau, fósforete, prenderete, cigarrillete. Ah, ya, ya. Yes. Más, mister, más. Que aquí, más que tenemos lo que quiera aquí en el Ecuador. En la Tacunga, el más cabasco, mi compadre, el más el conejo y tus ranchitos nos conocen. Mashes, mister. ¿A estos mashes? Yes. Es que ustedes cambian todo, ¿no? Oh. Son tipazos para cambiar las cosas. ¿Que ya se va? Espere todavía. Oh, no, mashes mío. ¡Ah, los mashes! Creí que era mío, ya tengo una igualita esta. De contrabando, pero es igualita, hágame el favor. Oh. Bueno, ¿y qué le pareció el chimborazo? Oh, chimborazo. No, ya va a cambiar. Chimborazo. Chimborazo. Oh, chimborazo, Chimborazo, macho, gringo animal, macho. Oh, chimborazo, macho, gringo animal, macho. Día nomás lo que este montaño, todo alto para arriba. No, alto para abajo va a ser, Dios mío. Que arriba está llenecito de
A ver, ¿qué quiere decir, padre? Diciendo yo, ¿qué quiere decir? Si es el momento. Yo necesito de... todo blanco, todo frío. Ah, todo blanco, todo frío, la muerte. Oh, no. Más blanco y más frío que la muerte, no hay nada. No, yo necesito de nieve. Ah, yo necesito de nieve. Oh, yeah. Al pie del Chimborazo está una linda ciudad que se llama Riobamba, cuna del... Pase usted primero, por favor. No, usted hágame el favor, siga. No, usted primero. Cómpreme este corozo, tómese este caderazo. Son bien alhajas, oiga, bien alhajas son mis amigos de Riobamba. ¿Es verdad que Ecuador ser un país de turismo? Exacto, mister. Aquí tenemos bellezas naturales y bellezas artificiales. Las naturales son los volcanes, las montañas, las lagunas, nuestros ríos. Y las artificiales, las señoritas que usan rímel para los ojos. El betún que se ponen en las ojeras. Oh, yeah. Entonces son mucho inteligente, mister. Y sin embargo, no me han dado nada en esta última revolución nacionalista y revolucionaria, oiga. Oh. Mal se han portado. El guillo ni hablar no me dio nada, oiga. Oh. Y eso que fui corneta del Vencedores, pero no me dieron nada, oiga, nada. Ni sargento me hicieron, sargento primero. Ah. What your name is, sir? Okay. What your name is, sir? Okay. What your name is, sir? Okay. A mí no me va a chatear más, señor. A mí no me va a tratar mal. A mí la única persona que me grita, me trata mal y hasta me pega es mi mujer, señor. Porque ella tiene derecho porque duerme conmigo, señor. Y ya sabe lo que dice el refrán. ¿Quién es tu enemigo? El que duerme contigo. Pero usted no me va a gritar. Usted no es mi mujer. Tiene buena pierna, pero no es mi mujer. Hágame el favor. No es mi mujer. ¿Y cómo tú te llamas? Él así, hábleme en cristiano, señor. Yo me llamo Evaristo Corral y Chancleta. ¿What? Vuelta que del what. Vaya nomás. Aquí somos demócratas, vaya nomás. Hoy un oscurito, vaya nomás. Aquí la sanidad no dice nada, señor. Vaya nomás. ¿Dónde dice questions? Aquí también es para lo mismo, para eso. Hágase entender, no le entiendo nada, señor. ¿Ser verdad que Ecuador ser un país... agrícola? Esa es una calumnia. El Ecuador no es un país agrícola, es un país político. ¿Haber muchos partidos políticos en Ecuador? Ahora no hay más que dos partidos políticos en este país. Los que maman y los que no maman. ¿Quiénes son los que maman? Los que maman, mister, son los que están siempre bajo la teta del presupuesto nacional. Ajá. Los que tienen garantías, granjerías. Y los que no maman somos los, como yo, los del pueblo, que para poder llevarle un pedazo de pan a mi casa, tengo que cargarle la maleta y hacerle gringo a cada rato. Esos son los que no maman. Ya. ¿Quiénes son los misters? ¿Indios? ¿Indios, mister? Son los que por el azar del destino vinieron al mundo con poncho. ¿Habrá muchos misters indios en Ecuador? Eso no hay ni cómo negar, oiga. Toditicos somos indios. Unos más blanquitos, otros más negritos, pero indios. Pero sepa, mister, que hay muchos indios que merecen ser señores. Y hay muchos señores y señorones que no merecen ni ser indios. Ya. ¿Qué le pareció ese cerro que tenemos en medio de Quito que se llama Aparecillo? Mucho bonito. Cerro de mi ciudad, cerrito miniatura. Eres un pibe al lado del abuelo Pichincha, cuyo cráter pudiera tragarte como si fueras un suspiro. Fuiste templo del sol en tiempo de los chiles y los incas. Los... ¿Qué me entiendes? Usted está hablando, díganlo. ¿Qué me entiendes? ¿Tú podrás explicarme esto? El Panecillo fue construido por los incas en 3 días con 3 noches. ¡Oh, no ser natural esto, ¿sabes? No va a ser natural. Si antiguamente se trabajaba en el Ecuador. Habían puentes, no habían huelgas, nada de eso. El Panecillo está construido sobre arcos de oro macizo. Ahí está el oro del Ecuador.
Por eso que en el Banco Central no hay nada ya. Ese oro fue regalado por la prima de la tía, de la abuela, de la suegra de Atahualpa, emperador de estos reinos en aquel entonces. Le voy a volver loco al gringo, loco le voy a volver. Tú sabes mucho historia, misa. Un poquito. Como para desquitarnos de lo que nos hacen ustedes a nosotros, nada más. Arriba, en la cumbre del Panecillo, existe una olla construida por los mismos incas. Oh, ¿qué será esto que tú digas, ulia? Ulia es un recipiente que sirve para hacer timbusca. Timbusca. Quien busca, haya. Esta palabra no está en los diccionarios Spanish. ¿Para qué? Si en el Ecuador tenemos diccionario propio, pues, señor. Timbusca es una palabra compuesta del timbu, que viene de latín, que quiere decir papas. Y busca, que viene del griego, que quiere decir busca. Busca papas, timbusca. Le voy a volver loco al gringo, loco le voy a volver. Tú llevarme a uno bueno hotel. Le voy a llevar al mejor hotel que hay para usted en Quito. Bueno, bonito y barato. ¿Cuál será este? El penal García Moreno. Es de moda este. Y después le voy a llevar a que sienta las mejores emociones de su vida en todas las ciudades de la patria. Le voy a llevar a que monte en colectivo. Eso es regio. Se paga suc, se ve la muerte por delante. Maravilla de eso. Tú sabrás que mi ser uno poeta. No me diga poeta. Yes. Con esa raca. Digo, con esa cara. Poeta. ¿Y qué clase de poeta es usted? Un mísero, uno poeta romántico. Romántico, con lo que me gusta a mí la poesía romántica. ¿Y tiene usted alguna producción suya? Y precisamente me escribe un verso esta mañana. ¡Un verso romántico! ¿Por qué no me recita? Tú ponerte en trance de escucharme. Yo me pongo en trance. Me pongo en trance. Ahora verá. No haga caso, ya me quemé. Es suyo. Siga nomás. Pero no con esa cara. No tengo otras, ¿no? Yo no soy como ustedes, dos caras. Si quiere, recita. Y si no, no recita. Se acabó. Y me voy. ¿Qué es? ¿Va a torear? ¿Va a boxear? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues? Mejor me sale de ese otro lado. Del lado que le salga, pero rápido. ¡Ale! ¡Ale! No se preocupe, yo soy la contrahecha, no se preocupe. Sigue nomás, sigue nomás. Un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen tubo, pero este ni tubo tuvo. Es romántico de gringo, ni tubo tuvo. Yo le voy a recitar un verso dramático mío, señor. Tú no podrás ser poeta. ¿Por qué no voy a ser poeta si mi mamá fue de Cuenca? Además, los hombres de poeta y de loco, todos tenemos un poco. Ni tuvo tú. Esto sí es bello. Ahora verá. Ni tuvo tú. Esto sí es regio. Ni tuvo tú. Esto sí es lindo. Volteé la cara para allá, si no, no voy a poder recitar. Ni tuvo tuvo. Volteé la cara, le digo, si no, no voy a poder recitar. Una sola lágrima derramó Ruperta. Una sola lágrima derramó Ruperta y no derramó dos porque era tuerta. ¡Yo creí que tú qué!